Soy Marcos y he pasado los últimos 25 años gestionando datos para grandes empresas, donde he aprendido tres lecciones que también aplico en mi vida personal y hoy quiero compartirlas en este vídeo. Por cierto, el hecho de estar 25 años gestionando datos para grandes empresas es algo de lo que ahora hoy en día me arrepiento y al final del vídeo os dejaré una pequeña reflexión, pero antes vamos con esas tres lecciones. La primera lección es calidad frente a cantidad. Cuando se habla del Big Data o de la gestión de datos, mucha gente piensa en acumular todos los datos posibles sin poner esfuerzo en buscar solo aquellos de calidad contrastada. Es mejor recoger pocos datos, pero de alta calidad, a recoger muchos datos, pero que tengamos la probabilidad de que uno de ellos sea de baja calidad. Y cuando hablo de calidad, me refiero a que los datos realmente representen fielmente la realidad, que sean fiables, que no tengan ventanas en el tiempo ciegas o donde faltan datos. Aunque recojas 9 datos de alta calidad, con que uno de ellos sea de dudosa calidad, ya va a ensuciar al resto. Es como si recoges 9 muestras de agua pura y una de ellas, con que esté un poco sucia, ya mancha al resto. Es como poner una gota de tinta en agua. Una manzana podrida puede corromper al resto de manzanas de la cesta. Esto vale también para todos los libros que leéis. No consiste en leer muchos libros, sino en leer pocos libros, pero que estos libros sean los mejores. Porque la mayoría de libros suele ser un refrito de estos últimos, de los clásicos, de los que casi todos conocemos. Con haber entendido profundamente los mejores libros, los que todos conocemos muy bien, es mucho mejor que conocer otros muchos libros, que realmente son mediocres o refritos de estos. Respecto a la formación, busca el mejor proveedor. Aunque tengas que pagar, no busques siempre lo gratis. Recuerda, lo gratis es lo que consumen todos y así para ti va a ser muy difícil destacar. Yo continuamente me estoy formando y pago miles de euros por las formaciones para alimentarme de lo mejor. Y lo mismo pasa con los amigos. No es importante tener muchos amigos, sino tener pocos amigos pero que os aporten a vosotros, que os hagan mejores. Con muchos amigos es imposible profundizar en una relación, en un conocimiento. Si tus actuales amigos no te satisfacen, vete a sitios donde puedas encontrar a gente interesante, a gente que te aporte, a gente que te amplíe tu visión. Vete a sitios distintos, pero no escatimes aquí. No vayas donde va todo el mundo, porque vais a encontrar lo mismo. Los datos son para tomar decisiones, no para acumular. Conozco directivos obsesionados por acumular datos, por preparar informes de esos datos. Pero luego, con esos informes, con esos datos, no se toma absolutamente ninguna decisión. Lo mismo ocurre con los libros, con los cursos, con las formaciones. Hay lectores, consumidores de cursos en modo zombie junkie que no salen de la cueva. Son los típicos cultos pobres que se quejan de otros analfabetos ricos. Y es que la vida premia al que toma decisiones, no al que acumula información, no al que tiene datos, no al que es culto. Porque lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Lo mismo pasa con los amigos que leen mucho, que son cursillistas profesionales. Son gente que yo ya sé que jamás va a arrancar ningún proyecto, porque ellos creen que para arrancar un proyecto tienes que estar perfectamente preparado. Y ese momento de estar perfectamente preparado realmente genera un parálisis por análisis, porque nunca va a llegar, ya te lo aviso yo. Ese momento para estar preparado, para que ya conozcas toda la información, para arrancar ese proyecto, jamás va a llegar. ¿Por qué? Porque realmente, a la mínima que realices 2 pasos, te vas a dar cuenta que todo lo que habías previsto en el paso 0 no ha ocurrido en el paso 2. Te salen nuevos problemas que no habías contemplado. Entonces, todo el tiempo que has perdido antes intentando predecir todo lo que te iba a ocurrir, no ha ocurrido. Y has perdido el tiempo preparándote para algo que jamás igual va a ocurrir. Es imposible tener todos los datos de antemano. Y si piensas esto, es porque te has educado en una mentalidad que yo la llamo mentalidad de bibliotecario, porque quieres ir progresivamente paso a paso y no te atreves a dar el paso siguiente hasta que no conoces todas las posibles consecuencias de dar ese paso. Y entonces, en esta situación, jamás vas a poder avanzar, porque hay veces que en el siguiente paso no tienes todos los datos posibles. Entonces tú tienes que arriesgar para dar ese paso sin saber qué va a ocurrir, sin saber qué va a pasar, sin tener toda la información. Busca siempre el grano fino. Tanto Niklas Luhmann, el precursor de Zettelkasten, el que animaba a crear notas atómicas, como James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que decía aquello de pequeñas acciones para crear resultados extraordinarios, siempre te animan a minimizar esas pequeñas acciones para llegar a construir un hábito, un sistema de notas, un proyecto, lo que sea. Reducir al grano más fino es la clave para avanzar en cualquier proyecto en nuestra vida. Porque nuestro cuerpo y mente están programados a corto plazo. Por tanto, nosotros tenemos que intentar que cualquier acción, cualquier conocimiento, tenemos que atomizarla
de forma que quepa en nuestra ventana temporal del corto plazo. Si no logramos meterla en nuestra ventana temporal de corto plazo, nos va a generar perezasación, nos va a generar fricción. Por tanto, tenemos que atomizar cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de acción, tenemos que atomizarla de tal forma que quepa en nuestra ventana temporal del corto plazo. En la lección 2, cuando hablamos precisamente de tomar decisiones, una de las dudas que nos preguntan es ¿en qué momento nosotros tenemos que tomar esa decisión una vez que nos estamos informando? Y la respuesta es, continuamente tenemos que estar tomando acción. O sea, la mínima que tengamos un conocimiento para crear una pequeña acción, una acción atómica, la tenemos que ejecutar. O sea, conocimiento atómico e inmediatamente después acción atómica y así sucesivamente. O sea, continuamente debes estar tomando pequeñas acciones. Debes atomizarlas. Y lo mismo con el conocimiento. Lo de formarse mucho leyendo o aprendiendo para algún día aplicar, eso es sinónimo de fracaso seguro. Si quieres perder 10 kilos, igual tu acción tiene que ser caminar o correr 20 minutos al día. Si quieres aprender una posición, igual cada día tienes que aprenderte un tema. Y cuando hablo de aprender, me refiero a incluso evocar ese día sin ayuda. Si quiero crear mi propio proyecto, mi propio negocio, lo primero que tengo que hacer es desmenuzar esos objetivos a largo y medio plazo en pequeños objetivos diarios que quepan en un día, que quepan en nuestra ventana a corto plazo. Y comprometernos cada día a cumplir esos pequeños objetivos que tengamos en nuestra ventana de corto plazo. Atomizar es clave. Y después de estas tres lecciones, quería compartir contigo una pequeña reflexión. Trabajar tantos años con datos te va moldeando para llegar a ser un obsesionado de la perfección en todos los aspectos de la vida. A medir todo, a analizar todo. Y un día, después de estar analizando datos después de 25 años, me di cuenta de una cosa que me inquietó bastante. Me inquietó bastante viendo cómo me trataban algunos directivos. Y es que yo era un dato más, no era una persona, era un dato como el resto. Era una hoja de cálculo, un informe con patas que transportaba datos a otras personas. Me veían como un número, un engranaje más en toda la estructura empresarial. ¿Y por qué pasaba esto? Y aquí viene lo curioso, es porque yo no tomaba las decisiones. Por eso me veían como un dato más. Yo realmente solamente las transportaba, hacía de cartero con patas, transportando datos y más datos. Y los que tomaban las decisiones eran otros. Por tanto, por lógica, yo era un dato más, yo era un contenedor de datos. Por eso me veían como un dato más y no les culpo, tienen razón. Desde ese día decidí que quería dejar de ser un dato más y pasar a tomar acción. Y aquí me tienes. Si quieres saber más de mí y cómo he llegado hasta aquí, échale un ojo aquí abajo en la descripción y recuerda que lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Cuídate y un abrazo. Chao, chao.